Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy les traigo una compilación de un set que grabamos el día martes en stream por Twitch, que consiste en un equipo que nos brindó nuestro buen suscriptor Alfred, que consiste en Lanturn, Gligar y Entrevenant. Un equipo bastante conocido, pero lo que me sorprendió es el set que me llevé en este match, digamos, ¿no? En este set completo. Que la verdad que el Lanturn lo iba a llevar con chispa, pero vi que estaba rankeado mejor con pistola de agua. Y bueno, Alfred me dijo, llévalo con el que te sienta mejor. Así que digo, vamos, no lo probé con pistola de agua. Vamos a ver qué onda pistola de agua con Lanturn. Así que acá lo llevamos a Lanturn con pistola de agua, gente. Y está bastante fuerte, la verdad, ¿eh? Acá vamos a pasar a comentar las peleitas. Lanturn contra Whismic, Whimsicott. Acá vemos que quizás lo podemos llegar a farmear, quizás, nada, la dejamos pasar en este preciso momento. Si quieren ver el directo completo, les voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan ver todo el directo, o si quieren ver este match con mis comentarios en vivo, también lo pueden hacer tranquilamente. Entramos con Trevenant, nos terminamos farmeando a lo que es el Whimsicott, nos va a devolver con un Pokémon el Pelipper, cambiamos rápidamente a lo que es el Gligar y acá vamos a tirarle un golpe aéreo para bajarle bastante vida o en su defecto usar el escudo. Le vamos a tirar otro golpe aéreo que acá también lo vamos a dejar tiritando al Medicham, nos cambió el Medicham y llegamos a tirar otro ataque cargado, lo cual, bueno, sabemos que el ataque volador es súper eficaz contra Medicham y viene bastante bien. No lo llegamos a debilitar, pero bueno, acá Medicham en vez de farmearnos decidió gastar energía y poder conservar el cambio, aunque ya mucho no tiene que hacer, sinceramente. Tenemos a Trevenant contra Pelipper, tenemos un escudo arriba, acá tenemos que cubrir por el vendaval por las dudas nomás. Acá lo que vamos a tener que hacer es baitear el ataque para poder sacar el escudito y así llegar a otra bomba Germen. Ya con esa poca de vida que le quedaba al Pelipper, lo terminamos farmeando, lo terminamos debilitando. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal también, por cierto, que estamos por llegar a los 3000, así que muchas gracias. Vamos con la siguiente pelea, Gligar versus Talonflame. Acá vamos a contar tres básicos, vamos a cambiar al Lanturn para poder tratar de recibir el Flame Charge o lo que viene siendo vuelo o el pájaro osado en Lanturn, que lo resiste a ambos ataques. Nos tiran a Serperior, acá estamos en complicaciones, gente, porque Serperior ya, bueno, al ser un Pokémon tipo planta de Lanturn, no tenemos nada con qué pegarle al Serperior, aunque los pistolas de agua están haciendo lo suyo y el Surf también hace lo suyo. A la larga le sacamos mitad de vida, está bastante bien, acá no hace falta ni siquiera cubrir. Nos debilita el Lanturn y acá creo que entraba con el Trevenant, no estoy seguro, estoy pensando. Tiramos al Trevenant, nos va a tirar un ataque, puede ser planta feroz o puede ser ataque aéreo, cualquiera de los dos. Bueno, golpe aéreo, perdón. Nos sacó casi la mitad de la vida, no pasa nada, lo seguimos pegando. Acá sí lo que vamos a hacer, vamos a usar el escudito, vamos a tratar de farmear lo máximo que se pueda y poder tirarle, creo que le tiró una bomba Germen, creo que le tiró, sí. Antes de que él llegue a tirar otro ataque cargado, le tiramos una bomba Germen para debilitarlo y le decimos chau al Serperior. Nos hacemos el cambio agresivo a lo que es el Talonflame, hace un básico, lo cambia y nos lanza un, no sé qué nos lanzó ahí, sinceramente, no tengo idea, un Cradily, lo cual, bueno, a ver, es un bicho, un Pokémon tipo roca y planta, el ataque aéreo es, golpe aéreo, perdón, me los confundo todos, gente, es neutro hacia Cradily, pero no pasa nada porque acá con Gligar resistimos tanto el avalancha como resistimos el otro ataque que tiene el Cradily, que no me acuerdo, el ataque de hierba lazo creo que tiene, puede ser, no lo sé, no me acuerdo, pero lo importante es que acá gasta energía el Cradily, nos pudo haber farmeado tranquilamente, pero bueno, le temblaron las nalgas, así que pasamos a tirarle a Trevenant. Entra lo que viene siendo la bola sombra, creo que ya no tiene escudos, vamos a tirar la bola sombra, chau Talonflame, ahora entra con el Cradily, nosotros tenemos un escudo arriba, los básicos no nos hacen prácticamente nada, acá tenemos que escudar sí o sí, simplemente por las dudas, nos tira una avalancha y nosotros llegamos a tirar una bomba Germen y así nos despedimos del segundo, el segundo combate. Vamos a ir al tercer combate y nos empezamos con un Gligar, por supuesto, como siempre, contra Marowak Alola, lo cual cambia a lo que viene sucediendo a Sumarill, que le dieron buff en esta temporada a Burbuja, que ya se viene un video pronto de Ludicolo, que bueno, ayer en stream también, ayer miércoles lo estuvimos probando,
Y la verdad que me sorprendió bastante. Quizás mi manquesa no ayudó mucho a lo que vienen siendo los sets, pero bueno, no importa, gente. Lo importante es que le dieron un buff a Ludicolo y ahora está un poquito mejor. Le vamos a tirar una segunda bomba Germen a lo que viene siendo a Sumeril, lo cual le va a sacar bastante vida. Lo dejamos ahí en rojito de vida, nos termina farmeando, no pasa nada, le sacamos un escudo. Vamos a entrar creo que con Lanturn, si no estoy mal. Porque no podemos entrar con Gligar, sinceramente. No podemos entrar con Gligar, entramos con Lanturn. Y le saca bastante, bastante, bastante acá. Bueno, se encerró. Ahí lo que tenía que haber hecho el oponente era dejarse morir al Azumarill para después encerrar el Gligar con el Azumarill, la verdad. Pero bueno, no importa porque nos tiró el Venusaur. Nosotros sonreímos de la vida. Le vamos a tirar el golpe aéreo a ese Venusaur, lo cual es súper, mega, archi eficaz. Le sacamos el segundo escudito. Vamos a llegar a un segundo golpe aéreo que creo que no lo llega a debilitar este ataque. Menos si hacemos un genial por los frame drops que hay. Pero sí, lo terminamos debilitando. Sorprendentemente, le sacó mucha vida y se termina rindiendo el rival porque, bueno, no tenía mucho más nada que hacer en ese match. Ahora empezamos nuevamente también bien, por suerte. Hacemos un cambio, mal cambio por cierto. Tira el Trevenant, no tuve que haber tirado el Trevenant ahí. Vamos a cubrir porque la meteorobola de Nidalee nos saca bastante, bastante vida. Vamos a tirarle una bola sombra a ver si por una de esas casualidades le entra la bola sombra y no le gasta el escudo. Y pumba, no, gastó el escudito. Nos va a tirar otra meteorobola, lo cual acá no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy pensando. Vamos al segundo escudito. Vamos a seguir tirando, ahí farmeando. Vamos a llegar a una bomba germen antes de que él llegue a una meteorobola. Creo que acá ya puedo cambiar para recibir la bomba germen del Lanturn. No puedo, no importa. No dejamos matar al Trevenant. Y vamos a entrar creo que con Lanturn. Sí, debo entrar con Lanturn porque Gligar es doble débil a lo que es hielo. Entramos en Lanturn. Veamos piu, 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 piu. Pistola de agua, pistola de agua, pistola de agua. Cambia sorprendentemente al Stunfisk. Yo me voy a quedar, por supuesto, porque... A ver, si bien Stunfisk de Unova es eléctrico tierra y los ataques tierra son fuertes contra lo que es Lanturn, le hicimos el señor cambiazo ahí, señores. Le aplicamos la bomba fango, se la recibimos con el Gligar. Acá nos va a tirar chispazo igualmente, bueno, bomba fango también, pensé que era chispazo. Igualmente, sea cual sea, no nos va a debilitar. Acá farmeamos un poco de más porque ninguno de los dos ataques nos hace mucho daño. Le debilitamos al Stunfisk, nos va a tirar una meteorobola, nos va a debilitar el Gligar, pero no pasa nada porque ya tenemos un trueno listo y preparado para ser lanzado. No tenemos un trueno listo y preparado para ser lanzado, pero sí llegamos a un surf para de... Quedaba el... Me olvido los nombres, gente, queda el Scrafty, perdón, el Scrafty. Pero acá vamos a super mega farmear de más, vamos a tirarle un trueno, lo cual esto no lo va a debilitar, por cierto. Pero le saca bastante, bastante vida. Acá le vamos a tirar un surf para debilitar ya mismo al Scrafty. O dejarlo muy poco de vida y por farmear un poquito más. Pero no, lo debilitamos. Acá entra Nidalee de Alola. Y bueno, ya está. GG para tu casita, el Nidalee de Alola. Vamos con la última pelea del set. La verdad que fueron muy, muy buenas algunas manqueadas que me mandé. Pero bueno, se pudieron dar vuelta a la tortilla. Vamos a tirarle un golpe aéreo antes de que él llegue a tirarnos un ataque, o sea, un launch, o no me acuerdo cómo es, una plancha en español. Se me mezclan los nombres, gente. Le tira plancha, nos baja el ataque, no es muy eficaz, no pasa nada. Vamos a llegar a tirarle otro golpe aéreo, pero por supuesto, pero antes él nos va a volver a bajar el ataque otra vez. Aunque ya con eso no nos bajó el ataque, tiró veneno X. Aunque con eso ya está debilitado el Galvantula ese, no queda mucho para hacer. Ya Galvantula nos va a contestar con un Sandlash de Alola, que ahora por cierto lo pusieron golpe aéreo a Sandlash. No sé qué tan bueno sea, sinceramente, no sé para qué le serviría. No tengo estudiado, la verdad. Si alguien lo sabe, me lo deja abajo en los comentarios. Y le vamos a tirar un excavar al Sandlash de Alola, a ver si se lo cubre. Se lo cubrió. Hacemos el cambio a Lanturn, que los pistolas de agua hacen de lo suyo, gente, Hacen de lo suyo. Acá voy a dejarlo pasar, aunque sea taladradora. Lo vamos a resistir bastante, bastante bien. Mitad de vida, no pasa nada. Seguimos. Le tiramos un surf en toda la cara a ese Nidalee de Alola. Le sacamos más de la mitad de la vida. Y apuro ahí, piu, 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 piu. Le tiramos, nos tira otro ataque cargado, lo cual va a ser un puño hielo. Lo dejamos pasar, no pasa nada. Y vamos a llegar a un segundo surf para poder debilitar a ese Sandlash de Alola. Y lo bajamos, o se gastaba el escudo, una de dos, fue lo primero. Nos contestan con un Whiscash acá. Bueno, gente,
tengo Trevenant atrás, full vida. No hay mucho que decir, sinceramente, ya creo que... Nada, acá yo pensé que el rival se iba a rendir, sinceramente, pero bueno, quiso seguir peleando, ya sea bomba fango, ya sea escaldar, lo que tenga, no nos va a debilitar al Trevenant. Además de que tenemos un escudo arriba, quise hacer un cambio, no me salió, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a cubrirlo simplemente por las dudas para preservar un poco la vida de lo que viene siendo el Trevenant. Y bueno, recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más y nos vemos en un próximo video. Los dejo con mi reacción de la win de Zed. Bye bye. ¿Qué? ¿Se ganó? Estoy muy crack. ¡Wow! ¡Un 5-0, gente! ¡Alfred! ¡Mirá! ¡Hice un 5-0 con tu equipo, Titán! Aplausos para Alfred, gente. Aplausos, aplausos para Alfred. Buen equipo se mandó. Aunque le hice un cambiecito al Landur, no lo llevé con chispas, sino que lo llevé con pisto de agua, pero...